Fuertes vientos se registraron el día sábado en la comunidad de Jojutla y esto dio origen a un accidente en el Boulevard 17 de Abril, dejando un vehículo en malas condiciones. Y es que aproximadamente a las 17:20 horas se reportó al personal de Tránsito y Protección Civil que una camioneta marca General Motor tipo Suburban color gris con placas PVC 2336 del estado de Morelos presentaba daños en la parte delantera del vehículo, la cual era conducida por Leonardo Holguín Tapia de 43 años de la calle Benito Juárez número 511 de la colonia Pedro Amaro, así como Jorge Apolinar Rojas de 46 años, este con domicilio en la calle Independencia número 50 del poblado de Susocotla, ambos con lesiones leves. Mira, recibimos la llamada de emergencia aproximadamente al 10 para 6 de la tarde, que el espectacular que se encuentra aquí, que es Bienvenidos Jojutla, había un percance y nosotros inmediatamente llegamos aquí a cortarlo a la mitad y hacerlo en dos partes para que la vialidad estuviera normal. ¿Esto cuándo fue? Fue el sábado, y pues había bastante tráfico ya que estaba tapada toda la vialidad. Inmediatamente nosotros nos abocamos a cortar letrero de Bienvenidos Jojutla y pues para que hubiera vialidad. ¿Hubo lesionados en este percance? Pues mira, nosotros cuando llegamos a la unidad B08, trasladamos a Almeana, a una persona de 46 años, al parecer era de la colonia Zapata de Puente de Isla, pero no supimos el percance, que si haya sido por el letrero o que haya llegado, ¿no? Yo creo que ahí ya nosotros llegamos a la emergencia inmediatamente. Para TV Noticias, Félix Fox.